bienvenidos a su segundo programa de Arrasando. Estamos muy contentos, chicos, de estar con ustedes una vez más aquí en este podcast que hemos creado para todos ustedes, para echar el desmadre, chicos. Yair, Omar, bienvenidos nuevamente. ¿Cómo están, muchachos? Pues contentos porque es la segunda entrega de este programa Arrasando, y a pesar de que el primero tuvimos una muy buena participación de la gente, sí, a mí me gustó mucho, ¿eh? Y pues, no sé, Yair, ¿cómo se siente? Yair. No, yo me siento increíble. La verdad que estos últimos días han sido de bastante adrenalina, mucho gusto, la gente ha apoyado bastante, muchos comentarios positivos. Creo que al momento no hemos tenido ningún negativo. Va a llegar en algún momento. Ya no lo vi, sí. Pero pues queremos agradecer. Pero sí, queremos agradecer porque la verdad, porque estaba viendo el video. Sí, porque vieron el video, porque le dieron like, porque compartieron, porque... Pues vaya, porque se... Estuvieron presentes ahí, sí, apoyando. Sí, se identificaron con muchas cosas. Yo vi por ahí unos comentarios y... Ya se nos iban a mandar al DIF, muchachos. Sí, pues gracias por su participación, gracias por su aceptación, y sin duda creo que sus comentarios y sus apoyos es lo que hacen que nosotros hagamos esto con mucho cariño y sigamos con muchas ganas, y agradecer los buenos y malos comentarios. Para nosotros, créanme que es muy importante sus sugerencias y pues los comentarios que dejan aquí en este en vivo. También los invitamos que hoy también compartan, sigan compartiendo, comentando, denle like, sigan también nuestras redes sociales de Entérate en Facebook, en TikTok y en YouTube. También pueden ver ahí el en vivo, o si quieren ver la repetición, ya sea aquí o a través de la página de YouTube, nos encuentran como entérate.cro, aquí está apareciendo abajo, para que nos sigan y se suscriban, muchachos. Y el día de hoy vamos a hablar de qué, muchachos, a ver. De dos temas en particular. Uno de ellos es el chapulineo, que famosísimo. Santa madre de Dios, sí. Cómo se da, de verdad, en todos lados está, en todos lados. Y otro, los 15 años. Las quinceañeras. Oiga, pero antes de comenzar, queremos mandar saludos a toda la gente que nos ve en el Estado de México, también a la gente que nos ve aquí en Querétaro y en todas las partes del mundo, porque ya nos están llegando mensajitos, estamos leyéndolos. De Afganistán, y más adelante vamos a leer los mensajes que nos mandaron, porque están llegando muchos mensajes. Muchas gracias, chicos. Y Omar, ¿qué nos espera el día de hoy? Porque vamos a echar relajo. Pues sí, tenemos un programa muy divertido. Antes que nada, de empezar el programa, quiero decirles que este es un programa con contenido muy explícito, para que no se estén diciendo que tiene lenguaje inapropiado. Si usted es menor de 18 años, por favor cambie de canal o en compañía de un adulto, porque no queremos que se molesten o esté ahí reportándonos malos comentarios. Que se metan a YouTube. Vayan a ver, ¿no? Vean Food Patrol, no sé. Recuerden que este podcast es, como bien lo comentan mis compañeros, es sin censura. Aquí vamos a hablar sin pelos en la lengua. Todos los comentarios que hacemos es sin ofender a nadie, son nuestros puntos de vista, y solamente lo que estamos haciendo es echar desmadre y opinión que nosotros tenemos. Y aquí es profesional. Para echar relajo, porque este espacio es para nosotros y para ustedes que nos están viendo en casa, y queremos que participen, Yair. Claro. ¿No? Bueno, a mí me da risa que sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Y muy seguramente. Yo siempre tengo pelos en la lengua. Y muy seguramente traen pelos del. Sí. Bueno, sí, siempre, güey. ¿Sí? Sí. Antes que nada, queremos agradecer a Corleone, a Restaurant Bar y Pizzas, por la facilidad de grabar este podcast. Este video, la verdad es que. Visiten, vengan a vernos, nos podemos tomar fotitos, escuchando un autor. Siempre que nos conocen. Claro que sí. Pues sí, agradeciendo nuevamente a Corleone por las facilidades. Visítenlo, se encuentran aquí en Colonia. Balcones de Bellavista. Bellavista, se encuentran aquí ubicados, un buen servicio y disfruten de la mejor comida italiana. Muchas gracias, Corleone. Chicos, pues arrancamos este programa porque la gente está ansiosa en casa, ya quieren reír con nosotros. ¿Y con qué vamos a empezar? Vamos a hablar del chapulineo, famoso chapulineo, porque ¿quién no ha chapulineado, muchachos, en esta vida? Quien diga que no es porque es un mentiroso, que no hable sus mierdas, como dicen ustedes. A ver, ¿quién empieza? Si quieren, yo empiezo. A ver, ya. Yo empiezo. A ver, bueno, para empezar... ¿A ti te han chapulineado en algunos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo fue? Cuéntanos la historia. Sí. Nos queremos saber cómo está el pedo. Nos gusta el morbo. el morbo. No, mejor empiecen ustedes. No. A ver, fue a mi edad, yo tenía 15 años, güey. Eso sí es cierto, fue una historia que me pasó a mí.
En aquel tiempo yo había sufrido un accidente, güey, fue cuando me rompí la mano. Espérame, es que dice Omar, quiero contar algo que mío, que tuve una experiencia, pero quiero contarles que esto me pasó a mí, ¿cómo? Sí, le pasó, o sea, pero está diciendo que le pasó. Quiero hacer que quede bien claro. Okay, que quede claro, que me decían que sí fue. Pinches chapulines. Entonces, yo ese tipo me accidenté de la mano, güey, y yo caí al hospital 4 días. En ese tiempo, mi novia se iba a cotorrear con mis amigos, eran como amigos segunda confianza, porque su hermana andaba con uno de ellos, entonces iban juntos, y ese día fueron con su hermana la mayor, que ya es una señora de familia, casada, todo el pedo, fueron a un parque, no sé, yo no me enteré. No está bien. No, es que estamos en vivo, muchachos, y sí, pues bueno, creo que por ahí, si se escucha bien, vámonos, un poquito más alto para que nos escuchen. Y entonces fueron a un parque como, no sé, Bicentenario, algo así, y ya pasó lo que tuvo que pasar. Regresamos a la casa, yo salí del hospital, fueron por mí, y su hermana me dijo que mi amigo se había escapado con mi novia a tal lugar, que pasó lo que pasó. Entonces yo a esa chica la terminé. Pero esa chica me hizo un drama, güey, en la calle. Un drama en la calle, yo con una mano enyesada y la chica se me arrodillaba en la banqueta, güey, que no, que la perdonara, que no sé qué. Y yo, pero, pues, no, güey, o sea. Digo, Mari, ¿pero tú has chapulineado? O sea, ¿a ti te pasó? O sea, ¿pero tú has chapulineado? O sea, tumbarle a la vieja a un compa, no. Porque eso me lo hicieron cuando yo estaba muy chavo. Entonces es lo que se siente y no me gusta hacer lo que no quiero que me hagan, güey. ¿Me efectivamente. ¿Entiendes? Sí, no sean chapulines. Sí, güey, pinche chapulines, perros. Pasen de lanza, güey. Sí, es que está muy culero, güey, ser chapulín, de verdad, en tu conciencia. No, y fíjate, lo peor es que cuando terminas con la chava, güey, tu compa siempre le dice, ¿y a poco sí lo querías? No era mucho mi compa, no me quedé tan bien tampoco. Sí, ni éramos amigos. No éramos amigos. Platicábamos. Pero a ver, ¿por qué siempre, a ver, los que nos están viendo ahorita en casa, ¿por qué siempre nos gusta lo prohibido? Porque no sé, está muy bueno. Si es un conocido tuyo, está cabrón. Ahí sí está muy cabrón, güey, pero o sea, en prohibido de sea la mujer de alguien que no conoces, pues todavía dices sus motivos a detener, güey, la mujer para andar así, pero pues mientras yo gane, me vale. Sí, es que, güey, realmente lo prohibido siempre ha sido más rico, güey. Sí. Siempre, ya siempre. ¿Te han chapulineado o has chapulineado? Me han chapulineado. Y he chapulineado, y, la verdad. Ah, de todo. Es que, mira, en mis tiempos mozos, yo era un desmadre, güey. Yo, a mí me valía bien harta riata. Sí, no me importaba. Mi vicio más grande, las mujeres. De todo el tiempo, sí, las mujeres. Pasó marítimo. No alcohol, no cigarro, no drogas, no nada, güey. Entonces, ¿cuál es tu vicio? Las mujeres siempre fue mi vicio, güey. ¿Y en esta época ya ir de tu vida chapulineado? No, ¿te antoja darte un brinquito? No, la verdad es que no. Pero te digo, cuando iba a secundaria, prepa, la verdad es que me pasó. Y no sentían, yo lo digo porque, mira, la verdad, soy sincero, yo nunca he chapulineado a nadie, soy sincero. Y que yo sepa que me han chapulineado a mí, pues no, porque fíjate que no he tenido tantas parejas así como ven, y entonces, pues, a mí no me ha pasado, pero sí he sabido casos de que sí le bajan la novia al amigo o viceversa. Sí. Y yo digo, güey, o sea, no te da remordimiento cuando estás con tu amigo y sabes que le chapulines a la esposa o a la novia y estás en ese día con ellos conviviendo, o sea, se te escapa la miradita, oye, la sonrisita, o sea, ¿qué sientes? O sea, ¿no te da remordimiento, güey, de tu amigo? O sea, algo que yo creo que a mí sí me calaría mucho sería enterarme, güey. Sí. Enterarme, porque pues se supone que estás casado con la pareja, güey, o con la chica porque la quieres o lo quieres, y te enteraste de tu... Terminaron un año después, medio después, te enteras que anduvo de canejo con tu mejor pero amigo. Pero ya no es lo mismo. Está muy porque cabrón, ya pasó mucho tiempo. O sea, a lo mejor vas a decir, güey, no mames, qué pedo. Pero si fuera en el momento. Tiempo la quisiste. Ah, sí, o sea, sí. Pero me refiero, o sea, ya pasó un tiempo y te enteraste. Ya no es lo mismo. Porque dices, pero si te enteras en una relación donde estás actualmente, ¿cuál sería tu reacción? Ah, no, yo o los sea, mato. Le mato a su madre, ¿no? Sí, sí, le claro. Mato a su madre, güey. O sea. Es que te digo. Pero a ver, en casa, ¿vale la pena hacer eso? O sea, por mucho que tú quieras a la persona, ¿vale la pena? Es que es muy porque difícil. Porque por algo lo hizo. Es que es muy difícil decirte, güey, porque. Depende de cómo te agarran en el momento.
es que... Si te agarran encabronado... Es que, güey... Pues vas a reaccionar. Muchos pueden decir, güey, no, no vale la pena o lo que tú quieras, güey. Pero la adrenalina que se vive en el momento el coraje está muy pasada de verga, güey. Sí. O sea, por ejemplo, yo, güey, yo en mi caso que... Te digo... Chapulineaste. Es que no fue tanto chapulinear. Ya era su ex, ya no andaba. Ya no andaba, güey. Bueno, pero también, sí, o sea, pero también vendría siendo lo mismo, o sea, si es la ex de tu amigo, o sea, por lealtad. Es que no era mi amigo. Bueno, nos conocíamos. Pero es que suele pasar. Entonces, puede pasar, ¿no? Hay lealtad o algo. Que no. No, es que. Güey, yo conocí una, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero conocí a unas personas que la chica andaba con el chavo, duró mucho tiempo, y después, después del tiempo, el mismo chavo anduvo, y ahorita hasta la actualidad, y tiene hijos con la hermana. O sea, ¿cómo? Y conviven, o sea, imagínate, conviven, porque son familia las dos hermanas, primero anduvo con el chico, y después esta chica, la hermana, anduvo con él, se casaron, tiene hijos, y ahorita conviven. Güey, ¿cómo le hacen? O sea, aún sabiendo que, o sea, güey, o sea, estuve con tu hermana, a lo mejor tuvieron cuchiplancheo, todo lo que quieras, y ahorita lo ves que está casado, o sea, con tu hermana, ¿qué pedo? No sé. Eso sí está muy... Está cabrón. Deja tu cabrón enfermo, güey. No, o sea... Enfermo. O sea, y parte de sinvergüenza... O a lo mejor no es enfermo, chavo, pero a lo mejor es... O sea, es el amor, ¿sabes? Igual el amor es el patín amor. Con las dos, güey. No mames, que está cabrón. Al igual aceptaron el pedo, güey. O sea, está cabrón, ¿no? O sea, imagínate... Ese... Dios tiene sus favoritos. Sí. Sí, güey. Y él es uno de ellos. Sí, ídolo. Sí. No, o sea, que está cabrón. ¿Ustedes qué opinan en casa? O sea, de este ejemplo que les ponemos, ¿no? De que las dos hermanas, una de ellas anduvo con el esposo actual en su tiempo, terminaron, anduvo con la hermana, ahora se casaron y ahora conviven. O sea, ¿cómo creen que sale la relación? ¿Será incómodo o podrías vivir con eso? ¿Ustedes qué harían? No, igual puede ser familia que es de mucha confianza, güey. Mucha confianza. Son de mente abierta. Mente abierta. Seguramente. O sea, imagínate saber que estuviste con mi hermana y ahora estoy contigo casada. Pero, o sea, son cosas que pasan y pues es la vida real, muchachos. O sea, hasta las mejores familias pasan. Ahora sí que todos tienen un pensamiento muy distinto, sí, ¿no? O sea, yo a lo mejor tendría una idea y todo. Yo no lo haría, claramente yo no lo haría. Nunca digan de esa agua no he de beber. Yo no lo haría, güey. Yo la neta no lo haría. Yo creo que bueno, sí. Bueno, ya anduve con dos hermanas, anduve con un par de hermanas. Bueno, sí. Bueno, sí, o sea, ahorita recuerdo, sí, anduve con dos hermanas, anduve con una chica, no voy a decir nombres, pero se cuenta que esta chica en la escuela me caía muy mal, güey, muy mal. Era de verdad, la conocía desde la primaria, güey. Me tocó los 6 años de primaria, creo, y me tocó secundaria. Pero era un dolor de huevos, literal, güey. O sea, era la típica niña, güey, que decía, voy a revisar la tarea, bien aplicadilla, sí, qué pedo, y castrosa, güey. Sí. Y luego era la jefa del grupo, güey. Y salía el maestro y, me anotas a los que se paren, que no sé. Güey, me paraba atento y luego yo, cámara, tío, no. Y terminaste andando con ella. No, espérame. Todo eso fue, digo, primaria y secundaria. Y... no era fea, pero pues era como aplicadita, como... ella en su pedo, güey, sí, ¿sabes? Y no se arreglaba mucho, nada, güey. Pasó, entró a la prepa, ella entra a la misma prepa que yo, pero yo quedo en la mañana, ella queda en la tarde, güey. Entonces, pues ya no nos dejamos de ver, por así decirlo. Pero nos íbamos en el mismo transporte, güey. Tenemos un transporte privado. Entonces, cuando el transporte iba por los de la mañana, pues se llevaba a los de la tarde. Dejaba los de la tarde, se subían los de la mañana y ya se los traía, ¿no? Entonces, ella pues se iba en ese transporte y yo también. Entonces, ya después, güey, yo creo que se empezó a juntar con chicas desmadrosas, güey, sí, que se arreglaban, güey, que todo el pedo. Entonces, ella empezó como a... el cambio. Ajá, como a meterse en ese pedo. Entonces, ya de un tiempo para acá, güey, yo la veía y decía, ¿dónde estabas? Sí, ¿y esa rosa? Sí, güey. Entonces, ya la saludaba de, hola, que no sé, ella casi se salía su nombre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal rollo? Qué bien. Bueno, entonces empezamos a cotorrear, güey. Nos empezamos a mensajear, nos empezamos a todo, güey, ¿sabes? Entonces, la invito a salir, güey. Me dice que sí, todo el rollo, cotorreamos, nos dimos unos besos y empezamos a andar, güey. Ok. Ya pasó, tuvimos un ratillo, todo el rollo.
y su exnovio, que no mames, tenían como 4 años, o sea, ya tenía un vergazo, empiezan a hablar otra vez, y es que me dice, no, es que me está moviendo el tapete, que no sé qué. Le digo, mira, ¿sabes qué? Yo también, pues, andaba a lo mejor por ahí de perro, ¿no? Sí. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Si quieres, piensa bien las cosas, te doy tu espacio, no hay pedo, piénsalo, ¿no? Bueno. Y hace cuenta que su hermana, güey, era muy amiga, güey, de mi primo, güey, un primo hermano que tengo, que de hecho es mi compadre. Y esta chica, güey, le empieza a decir a mi compadre, güey, a mi primo, güey, es que me gusta mucho tu primo, me gusta. Oye, güey, pero no mames, anduvo con tu carnal. No me importa. Ajá, sí, es que suele pasar. O sea, le dijo, güey, ayúdame. Entonces mi primo me dice, güey, ¿sabes qué? La neta, se está chava así, así, así. Le dije, no mames, pues anduve con su carnala, güey, ¿cómo crees? No, le vale ver. Y terminaste y con ella. Ajá, güey, entonces le dije, bueno, a ver. Entonces me manda mensaje, güey, se los contesto, todo el rollo. Y le dije, oye, pero anduve con tu hermana, tus papás me llegaron a ver que estuve ahí. Sí. No mames. No me importa. No, güey, yo así de, bueno, si a ti te vale madre, pues. No, ¿quién ay, soy yo? Sí. Güey, a mí, mira. El pie plano, me dicen. Sí, la neta. Pisar parejo. Pisar parejo. Dije, bueno, chingueso. Sí. Y entonces, tómala, güey, que empiezo a andar con la morra, güey. Y la neta, me la pasé muy bien. ¿Y era incómodo ya ahí? No. No, porque a lo mejor. ¿Sus papás supieron eso? En su tiempo. Sí, güey. ¿Sí? Es más, güey. Esta chava era más chica, güey. Era más chica que nosotros. Esta chava y yo éramos de la edad. Sí. Esta chava, creo que le ganaba yo por 2 años. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Quiero que hables con mis papás, porque les sigas, que podamos estar juntos, que todo el rollo y todo. Y dije, güey, no mames. Y fíjate, esta, la segunda era chaparrita, güey, la otra era casi de mi pre, güey. Sí. Güey, su papá era un monstruo, güey. O sea, estaba, pero pasado. Pero, güey, qué valor el decirte, quiero que hables con mis papás. Sí, güey, yo dije. Y aún bueno, sabiendo, o sea, dije, que la familia te conocía. Ajá, y dije, bueno, ya, fui todo el rollo, ¿qué pasó? Sí, mira, usted. Y el papá así como y, que. Y el papá me ¿otra dijo. ¿Otra vez tú? Sí. Dije, me lo. Que hay el nuevo viejo. Sí, entonces le dije, no, mire, señor, la verdad es que quiero ser novio de su hija, que no sé qué, ta, ta, ta. Y ya me dice, literal, sus palabras del señor fueron, solo te voy a pedir que la respetes y que no metas la mano donde no. Así sí, y yo dije, en mi mente, señor, yo no quiero meter la mano, yo quiero meter otra cosa. Sí, pero bueno, no se lo dije, ¿no? Sí, era un perrazo, sí, pero medio perro. ¿Y cuánto duraste con ella? Sí, duró un rato. ¿Sí? Como unos 5 meses. Pero ahí, por ejemplo, la hermana, ¿ya convivías con ella? No, la hermana me dejó de hablar, güey. O sea, no conviviste. Es que no, sí, es más, desde que yo empecé a andar con... ¿Cortó relación contigo? Sí, güey. Sí, hasta la fecha, güey, me la puedo topar de frente y... Porque a lo mejor la chica existía un sentimiento para ti, pero por ejemplo, en este ejemplo, es que, no sé. Es que, güey, te pero digo, pues, o sea... aquella chica fue la que... O sea, ella fue así como, oye, soy mi ex, que no sé pues qué. Sí. Y dije, mira, ¿sabes qué? Arregla tus cosas, todo el pedo y... Pues, la hermana más viva, y entonces, aprovechó. Aprovechó y dijo, cámara. A lo mejor estaba atrás de ti, ya te había echado ojo, Yairi. Sí, pero... No le quiso chapulinear a la hermana. Le chapulineó, ¿sí? A fin de cuentas. Sí, güey. O sea, chapulineó. Sí, o sea, yo fui parte de, güey. Ah, no, o sea, ¿qué yo está predicado? Yo fui el objeto, güey, de ella, ¿sabes? Te usaron, cara. Sí, me usaron, güey. Yo solo fui un juguete para ella. Y pero estuvo chido. ¿Sabes? Sí, yo creo que cuando es tema así de, bueno, yo lo he hecho, güey, sí. De andar con varias. Bueno, pero chapulineando no, ¿sí? No, o sea, sí... Con ex de compas, no de recién dejados, güey, o sea, de un año y medio, yo sé, güey. Pero sí he hecho, porque yo también he tenido mis aventuritas, sí he hecho eso de tener como... He tenido hasta 4, güey. Obviamente en diferente colonia, güey. Sí, sí, sí. Y el día que los cachen, muchachos... No, obviamente yo soltero. Es que me cacharon, güey. Yo soltero, güey. Es más, yo he tenido la suerte, güey. De que me tuerce, güey. A ver, por niños, más, por voy a ser sinceros. Que... Dice Yair, dice Omar que cuando está soltero, el perro que es huevero, aunque le quemen el hocico. No, sí cambia, güey. O sea, sí, la verdad, seamos sinceros, sí, ahí en casa, o sea, no. O sea. Sí, ya se ha fascinado, güey. Sí, güey, la neta. Pero yo vengo de mí. Ahí en casa van a dar su opinión y van a estar ahí los comentarios. ¿Ustedes qué opinan de todo esto del chapulineo? Sí, nos van a quemar, ¿no? Sí, aquí, ¿ustedes qué opinan de estos dos? Dicen que no, yo
yo digo que no, sí, ya. Pero mientras la gente opina, ¿qué les parece si vamos a reaccionar a los videos? No, pero espérame, nada más así. En mi defensa, a ver. Si hay tazos dorados que han cambiado, yo también. Sí, igual yo comenten también. La gente que igual era tazo dorado como nosotros. O que también nos cuenten sus experiencias, cuéntenos si han chapulineado, sí. aquí es el momento de quemarnos todos, de sacar los trapitos, sí. Cuenten si son chapulines o no chapulinas, porque también hay de todo, también hay chapulines y chapulinas, sí. Sí, pero a ver, y chapulines. Entonces yo no me considero un chapulín, güey, o sea, yo solo fui objeto, güey, yo fui víctima, yo fui víctima. Fíjate, yo realmente que a mí me ha pasado, güey, que anduve con una hermana, bueno, no anduve, güey, pasó lo que pasó, pero su hermana también me tiraba el pedo, güey. Es que, güey, es muy difícil. Volvemos a lo mismo. Sí. Es lo que te digo. Lo prohibido y la adrenalina que te transmite eso está muy cabrón, güey. Y en el momento no lo quieres aprovechar, güey. Y yo así escuchándolos a los dos. No, la verdad. No puedes, güey. Nunca me ha pasado, nunca he chapulineado. A mí, no sé. Digo, pero yo tampoco he chapulineado, güey, pero he sido objeto. Pero sí han pasado. Nos han usado, güey. Me han usado, o sea. Sí, somos paños de Dios en tierra de Cristo. Mujeres hambrientas. Me siento sí. Tocado, me siento sucio. Sucio, sí. Sí, entiendo, yo estoy igual. Pues mire, mientras estos muchachos aquí se recuperan de todo ese trauma que vivieron, ¿qué les parece si vamos a reaccionar a los siguientes videos? Porque hoy es día de quinceañera. Chicos, ¿quién no ha pasado el ridículo, quién no ha pasado por vergüenza cuando cumple sus 15 años, que ya se les cayó esto, que ya se les rompió el vestido, que en el vals, que el tío, que ya se guacarearon? Aquí vamos a reaccionar a los mejores videos de quinceañeras. ¿Y qué les parece si vamos a reaccionar a los siguientes videos? Vamos a verlos. A ver, vamos acá de este lado, vamos a reaccionar aquí de este lado. Esa es. ¿Cómo se les ocurre? Se supone que ya hay plataformas. Güey, pero eso es como de los 2000, sí, pero ya así, ¿no? Que el putazo no, güey. El putazo no. Duele, sí, güey. De hecho, lo malo que quedó grabado. Man, quedó grabado, güey. Imagínate el putazo, güey. No mames. Pero, o sea. Güey, está alto, güey. No mames. No, y espérate, güey. Como chambelán, ¿cómo te sientes, güey? Culpable. Muy cabrón, güey. O sea, ¿ustedes han sido chambelán? Sí, vez? No, yo fui muchas veces chambelán, güey. Y cuando la cagas, en tu mente está. No, no, yo una vez una chica, estábamos bailando tango y al momento de hacer una bajada, madres, le pegué así se me ve una cabeza. Y dices, güey, son cosas que pasan. Hasta el mejor cazador se le va la liebre. Sí, güey, pero güey, en sus 15 años. Sí, güey, es su día, güey. O sea, sí, y lo peor que wey, queda grabado, güey. Güey, fíjate, tienes una tarea, güey. Hacerlo bien. Una tarea. Ensayaste 4 meses. 4 o 5 horas cada semana. Y ese día la cagas o algo. Sí, pero vamos a ver el siguiente video, sí, Yair. Vamos a ver. Hay muchos videos. ¿Qué videos tienes allá? No es de caídas, güey, pero ve, güey. Por eso cuiden a sus niños. No mames, nunca falta el tío, ¿no? El tío, el abuelito. Güey, la quinceañera bailando con un cuadro, güey. Sí, como que era un difunto, güey. Sí, pendejo, güey. No mames, ahora el papá. Por eso cuiden a sus niños. No los lleven así. O échenlos al piso. Y ahí se quedó, güey. Otra, no que mames, se los... imagínense, o sea, es que ella bailando y el tío. Mira, ese soy yo, güey. Y ahí se queda. Nadie se, o sea, nadie se metió, wey, a levantarlo. No, ¿qué haces, güey? Yo me quedo, güey. No mames. Yo creo que así amaneció. Sí, güey. Yo creo que levantaron todo. Y yo, el tío, seguí ahí. No, ¿y esa mames. Rosa? ¿Qué más tenemos por ahí? Omar, ¿tienen más videos? Esa, ver, esa. Estaba altísimo. Güey, no mames. Si se cae, güey. No. O sea, pero ve, no mames. No seas como que quiso, güey. No mames. O sea, es muy peligroso el caballo. Ve, no mames. Y pobre se chica. Mató. Pero es que, a ver. O sea, los encuerados. ¿Los son los que mataron a la viejita? No, es que. ¡No! ¡No, no, no! Debut y despedida, no, no, ya, mames. Ya no quiero ver esta caída. ¿Sigue viva la quinceañera? Mames.
Dios quiera, güey. Dios quiera. No, qué pedo. Un especial. No, qué pedo. Pues ahí está, más adelante vamos a seguir viendo más videos de quinceañeras. Cuéntenos también sus anécdotas, chicas quinceañeras. ¿De qué les ha pasado? Ya es progre. No, mami. Sí, güey. Imagínense, imagínense también la chica, o sea, también la vergüenza de... Güey, no, pero es que qué putazo, güey. Neta, güey. No mames. Ese putazo le regresó el kinder. Sí, güey. No, qué pedo. Pero a ver, cuéntenos ustedes ahí en casa, quinceañeras, chicas, si alguna anécdota que tuvieron en sus 15 años, platíquenos, cuéntenos, coméntenlos. Hoy en día ya no hay 15 años, güey. De verdad, se está poniendo baby shower. Puro baby shower. Ya son baby shower, güey. Baby shower. Yo creo que la gente que los tuvo a su edad, me tocó a mí porque yo fui chambelán de varias quinceañeras, sí, tres de ellas mis novias. Sí. Yo creo que es el mejor recuerdo que le puedes dejar, aparte de dejarla embarazada, güey. No mames. Neta, güey. Porque te va a odiar, o sea, te odia literal y te va a tener que ver el resto de su vida, güey. Imagínate que vea el video con su esposo 20 años después y ese güey, ¿quién es? Ah, era mi ex. Y se va a recordar, güey. No mames, ese el video. Ese, ¿sí, güey? Ese güey, ¿quién es? El papá de mi hijo. Ah, no, no, no mames. El papá de Kevin, ¿no? Una Yandel. No mames. Sí, es que, a ver, también siempre es típico. Porque les digo, porque también, pues fui muchos años chambelán y también, déjenme descontarles que también preparaba a las chicas para que, pues, hicieran sus bailes. Pero, siempre de ley. Siempre uno de los chambelanes tiene que ser el ganón con la quinceañera. Sí. Siempre. Ley. Ese loco era y yo. Y terminando los 15 años, se desaparece la quinceañera. Sí. Con el chambelán. Sí. Se dio la fuga. Güey, yo he sido fiel testigo, güey. O sea, de primera mano, nadie. ¿Fui el objeto? No, yo no fui. Esta vez no fui el objeto. Güey, sí, una chava. ¿Se terminó casando con el chambelán? Se terminó casando con el chambelán, güey. ¿Pero años después o...? No, güey. Fue chambelán, güey. Se escaparon. A los 3-4 meses, güey, nos avisa. Tengo 7 meses. ¿Cómo ¡Santa crees? Madre de Dios, gonorrea! Son muchos casos han pasado. Sí. También conozco a varias que terminan casado con el chambelán. Y hasta dicen, no mames, me hubieras dicho y no te hubiera hecho 15 años. Nomás me hiciste gastar. Es más, pero es gente que, bueno, yo lo veo desde mi punto de vista. Si están chavos y la verdad siguen juntos y llevan 5 años juntos después de los 15 años, pues qué bueno, güey. Sí. Porque si son relaciones de 2 años y duras... Güey, de unos meses. Y te embarazas, meses, a lo mejor nomás. Y te estás joven y no duras, pues ¿para qué, güey? Pero si te embarazaste joven, sigues con tu actual, el papá de tu niño o niña. Con el chambelán. Y sigues con el chambelán, güey. Qué chido, güey. O si no es novio, terminan siendo novio de un chambelán. Sí, pero sí, siempre. A ver, yo he sido chambelán varias ocasiones, güey. Y estoy seguro, güey, que... O sea, yo fui novio de algunas. Estoy en el cuadro de la sala, güey. Sí. Ahí estoy, güey. Es que... Y me voltea a ver y dice, hijo de imbécil. Sí, la verdad que... Lo peor. Su trauma y su tic todavía. Sí, lo peor. Voltea a ver el cuadro. Todavía por la... Especial, quedó especial. Digo que no es especial, güey. Sí, tienes razón, Jair. O sea, muchas veces terminas tan odiando si lo peor es de que te tienen en el cuadro ahí. Sí, güey. Fíjate, yo... Me acuerdo mucho de unos 15 años, güey. Son de mi comadre. De hecho, también es mi comadre, güey. Tuve los 15 años, güey. Y estuvieron muy chidos, güey. Salón paso de lanza, güey. La coreografía, güey, muy chingona. Todo muy bien, güey. De un hecho, dios bailando. No, yo era una pistola bailando, güey. Soy todavía ahí, sí. Por si alguien quiere acá. Chambelanes rentados. Aquí estamos, chambelanes, ¿eh? Todavía sí, aguantamos. Pero, sí. Fíjate, ahí aprendí a bailar todavía más. Porque había un chavo que se llamaba... Bueno, un señor, güey. Ya un señor, ya estaba grande. Se llamaba Alberto y muchos le decían la Percus, ¿no? Ya falleció desgraciadamente, un saludo hasta el cielo, pero era muy chido, güey, era muy, muy, muy chido. Y bailaba como un crack, la neta bailaba muy chingón. Pero bueno, haz de cuenta que los ensayos estaban muy chidos. Parte de es como ensayos, la mejor experiencia, la etapa de los ensayos siempre lo partido, ¿no? Los ensayos están muy chingones, güey, te la pasas muy bien, hay peleas, güey, hay... No, que o ya el que no va, o que ya no quiero. Sí, güey, hay de todo, güey. Sí, y ya me voy a salir. Sí. Entonces, pero es una etapa muy chida, güey, conoces a mucha gente, güey, mucha. Entonces, haz de cuenta que...
Ya, ah, ya. En los 15 años, güey. Se me fue el wifi. Internet, por favor, Corleone. Hace cuenta que en los meros 15 años, güey, el mero día, güey, me enfermo, güey. No, man. Infección en el estómago. Santa madre de Dios, gonorrea. Haz de cuenta que desde la mañana me levanté, güey, me sentía bien mal, güey. Mi hermanito chiquito también, güey, los dos, güey, los dos nos enfermamos al mismo tiempo. Algo debemos saber cómo, yo no sé, güey. El chiste, güey, es de que llega el día de los 15 años, güey, me levanto al baño, güey, me sentía mal. Mi mamá me dio algo de tomar, güey, para que me alivianara y todo, y como que se me apendejó tantito, güey. Ya me bañé, güey, todo el rollo. Pues ya, me voy a la iglesia, güey, estamos un rato, me sentía mal todavía, güey. Llego al salón. Y les digo, güey, ¿qué crees? El chile me duele la panza. Y un güey, chingate una chela, güey, para que te siente. Y dije, ¿eh? ¿No era yo? No, y entonces dije, va, chicos, me da la chela, güey. No, me da la chinga, otro rollo. Güey, oye, güey, como que sí, pero como que no, güey. Chingate otra. Me la chingo. Güey, me chingué como un 4, güey. Cuatro, chelita, está el río. No, error, güey. Se me revolvió toda la puta sí. panza, güey. No, y entonces estaba ida al baño, güey. Ya en la. Ya, güey, para el baile, güey, ya estaba podrido. Sí, yo no, estaba. Sí, no, mames, ya. No, me sentía bien mal, güey, bien mal, güey. Entonces ya estamos en el baile, todo el rollo, güey. Me rifé, güey, yo como. Sí, o sea, nada, con, grande. Con el ratón, bien cagado. Sí, pero, rosado. Sí, rosado, güey. De tanto estar limpio. Sí, güey. Luego pinche papel del salón, güey. Todo. Parecía de limpia más de cemento, de 5 pesos, güey, güey. Bien raspado. Entonces dije, no seas mamón. Bueno, ya. Me sentía mal, güey. Terminamos el baile, todo el rollo. Lo saqué chingón, güey. Antes hasta eso me rifé. Termino, güey. Voy a la mesa donde está mi familia, güey. Tranca, güey. Me dejo caer, güey. No, ya. Sí. Ya, la verdad. Duramos como una media hora, güey. Le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Vámonos. Vámonos. Me siento. No, que aguántate, neto. No, ya vámonos. No, deja bailar. Wey. Puta, güey. Bueno, ya. La dejo, le doy chance, güey. Como a las 11:30, güey, 12. No, pues cámara, ya vámonos. Vámonos. Nos fuimos directo al doctor, güey. ¿Sí? Sí, güey, me sentía muy mal, temperatura bien cabrón, güey, todo el rollo. Y tu mamá bailando, güey. Y mi mamá bailando. Ahí está todo no, tirado ahí. Yo todo moribundo, güey. Sí, güey. Con unas moscas acá, güey. Y tu mamá bailando, güey. Sí, güey. Y entonces, güey, al otro día era mi examen de admisión para la prepa, güey. No, ¿cómo? No seas mamón. Imagínate, güey, ese día me pusieron a bañar con agua fría, güey, porque tenía mucha temperatura. Me ponen a bañar, me ponen unas inyecciones que yo le tengo miedo a las inyecciones, o sea, los tatuajes, sí. Eso, las inyecciones, güey, cómo me duelen, güey, cómo le tengo miedo, pavor. Y ya, güey, me dormí como a las 2:30, 3, y levántate a las 5, güey, porque era mi examen de admisión para la prepa. Sí. Santa madre de. Pero fíjate, ya dije, si lo repruebo, le voy a echar la culpa que estaba enfermo. Pero no, sí lo pasé, y, pero fue muy... Una experiencia fea, güey, fea, o sea, estar bailando rosado, está... No, es que pedo. Está bien cabrón, güey. ¿Cuántas historias no pasan en estos... Ay, tiene un gusanito. En esto de los 15 años, ¿no? O sea, como caídas, se enamora uno, historias que pasan y suceden, pues son cosas que siempre pasan en los 15 años, muchachos. Ya no puedo. No puedo con este juego. Güey, ya él dice, marchó, güey. Pinche caballo se lo llevó a la verga, güey. Neta, güey. Pendejo, güey. Ay, Miguel. Mira, güey. Miguel. Ya lo llevó hasta no sé dónde putas, güey. Güey, ¿qué haces, güey? Güey. O sea, ¿qué haces si eres la que te lleva el pinche caballo? Vete con el novio. Mínimo, vete a buscar al novio, güey. No, pero se ve que el pinche caballo fue el que arrancó. Mano, ya. Pues sí, güey, pero güey. El morro, güey, con su lazo, güey. El morro, güey. No, mames. No, ¿cuándo lo vas a alcanzar, no, mames? Sí, güey, qué cagado, güey. Me imaginé la canción, güey. Yo quiero un héroe. A ver, también de qué me acuerdo, güey. Una vez, yo siendo chambelán, íbamos a una cargada chingona, chingona, la cara aquella, ¿no?
Y entonces, pues, ahí está, nuestro pantalón, güey, era muy similar al de la quinceañera, güey. Muy similar, güey. Y que te levantan a ti, di. No, no, güey. Yo levanté ese, güey. No mames. Agarro la pata, güey. Sí. Pero, güey. No, perdón, güey. Y la quinceañera por acá. No. Y el chamelón. Sí, güey. Güey, es que, güey, los dos tenían el pie chiquito, güey. Sí. Y entonces, antes le dices, ¡ay! ¡Ay, caramba! Sí, güey. Entonces, te acuerdas que, pues, güey, pues tú vas dando vuelta, güey, todo el pedo, güey. Llegas, ¡pam! Y, es ¡hora, güey! Sí, ¡no mames! Güey, perdón, güey, mames. No, es, nunca me caí así en vueltas o giros así, pero siempre, yo creo que de 9, 10 que entregué quinceañeras, güey, en 5 se me cayeron las cosas que traía. Ya es que se jugamos con el listón, que con la copa siempre se me caían, güey. Yo estuve en donde la... Imagínate, sí, la madrina de copas llega bien mona, todo rollo. Y cuando iba a ser el momento, güey, de las copas... Que se le voltean todas. Que sirven, güey. Que se le caen todas. ¿En qué crees que brindamos? En vaso. No, a mí me pasó también algo muy chistoso. Fíjense que íbamos, ya sabes que uno siempre rentan sus limusinas las quinceañeras para verse muy monas. Pues que ese día la pinche limusina se descompuso y adivinen en qué nos terminamos yendo. Taxi. En una micro. No, en una micro. Es algo muy bueno. La quinceañera, o sea, literal pagamos la micro. Sí. Y la quinceañera se subió a todos y toda la gente se quedó así. ¿Qué pedo? Pero llegamos a la misa tarde, bien regañados, y en la micro. Güey, una vez. Son experiencias que pasan. O sea, las letras terminó yendo en la micro y la parada y pagamos nuestro pasajito. Hasta las cobraron. Sí, claro, güey. Fíjate, yo tuve una novia, güey, que fui su chambelán. De hecho, ella fue la que me hizo la perforación, güey. ¿Y tú le hiciste una perforación? Ah, güey, claro. Varias, güey. Varias. Aquí. Sigue sorda. Ay, no. Y hace cuenta que eran sus 15 años, todo el rollo. Y yo quedo con mi mejor amiga, güey. Dije, vámonos juntos, güey. Vamos juntos, porque su mamá tenía carro, güey. Ah, pues órale, va, nos vamos juntos, todo el rollo. Va, en cámara. Güey, la misa era, ¿qué te gusta, güey? A las 2 de la tarde. Yo me estaba bañando a la 1. Valiéndome de... Eso sí, eres muy puntual, güey. Sí, sí, es muy puntual. Ya eres puntual. Ya eres. Ese soy yo. Hombre. Bueno, güey, a la 1:40 le marco a mi amigo, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás? ¿Ya estás lista? No mames, te estoy esperando. No, no, ya voy para allá. No mames. Ya voy de chingue, güey. Al cuarto, güey. Al cuarto para las 2, güey. ¿No? La iglesia quedaba como a 20 minutos. Y dije, bueno, llego 5 minutos. Sí, no pedo. Ah, no hay pedo, güey. Digo, voy a acabar. Nos vamos, güey. Chingate esta, güey. Estaban arreglando la carretera, güey, por donde nos íbamos a ir, güey. Manifestación de maestros. No, y nada más había un carril, güey. Entonces había un tráfico. Para tu mala suerte. Para mi mala suerte. Chinga tu madre. Le digo a mi amiga, güey. ¿Sabes qué, güey? Vámonos corriendo, güey. No mames, Jair. Vámonos corriendo, chingue su, güey. No, ¿qué hago, güey? Güey, llegué como 20 minutos tarde a la iglesia. No mames. Como 20, 25 minutos. ¿Y no, güey, el padre. Y vas, man, cagadón. Sí, te caga, güey. Cagadón. Caga. Güey, pero... Dijo, vamos a interrumpir dentro de la misa. Va llegando el chambelán. Siéntate, hijo. Y todos así. Sí, güey, y todo exhibido, güey. Sientes todas las sí, miradas. Exhibido, que dejara pasar como si nada, güey. Pero todavía, a ver. Pues, güey, con permiso. Güey, pero ahí sí, lo importante es la quinceañera. La quinceañera no, me volteó a ver así, güey. Imbécil. Y esto va a quedar en mi película. Sí, güey, sí, sí. Sí, mi mamá. Y ya yo. Yo te dije. Yo. El distinto. Pero a ver, muchachos, ya estamos casi a punto de terminar este en vivo. Y queremos preguntar a la gente y queremos estar agradecer todos sus comentarios durante este en vivo. Cuéntenos, síganos contando de las chapulineadas que han sufrido, de los 15 años, si han tenido alguna experiencia, que nos la cuenten, porque aquí nos estamos quemando todos y todas y todes. Todo, aquí es parejo. Hay para todos, bandita. Aquí hay para todos. No quemen a su compa chapulín, o su amiga o su hermana. Reclamen, es el momento de reclamar, sacar todo. Fíjate, también, güey, bueno, sí, güey, no tiene mucho, tiene 2 años. Fueron los 15 años de mis sobrinas.
Ya no fui chambelán, güey, obviamente, ya estoy viejo, ¿no? ¿Qué pasó? Aún podemos. Pero fíjate. Chambelanes rentados, chicas, se buscan. Es que mis sobrinas son mellizas, güey. O sea, nació el mismo día, pero no se parecen, pero en nada, güey. Sí. Nada. Se les hicieron sus 15 años, güey, se les hizo en grande, o sea. Doble y todo. O sea, un salón chingón, güey, vestidos chingones. O sea, güey, no mames. Pasado de lanza, güey, la neta, güey. Muy chingón, güey. Bueno, se hace cuenta, güey, que, güey, todo estaba fluyendo súper bien, güey. O sea, eso también pasa, ¿eh? Todo estaba fluyendo muy bien, güey. Muy bien, en orden. No, cuando de repente, güey, yo estaba hablando con mi carnala, güey, ¿no? Y de repente, güey, veo como toda la gente, güey, fa, güey, corriendo hacia afuera. Y dije, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, güey? O sea, tú estabas muy chido, güey. ¿Pamplonada? Y, güey, no mames. ¡Madrazo! ¡Madrazo! ¿Cómo? Es muy típico, es típico, sí, los malacopas, sí, siempre. Wey, sí. O sea, empezaron dos güeyes a... O sea, estaban como hablando, primero hablando, pero ya borrachos. Luego discutiendo. Luego, y luego ser malacampal. Sí, güey. Y luego pasa, güey. Pinches boterías, ¿no? Sí, y siempre termina, tío, y siempre tío, termina la tía así. Sí, gritando de chamacos. Mi hermano, otra de mis hermanas, güey, tenía uñas postizas, güey. Ajá. ¿No? Porque así bien mono. Terminó, wey, sin uñas. Sin uñas, te lo juro, güey. Por Dios, güey. Y sé que me va a ver, güey. Güey, no me acuerdo si fueron dos uñas o tres uñas las que perdió, güey. No, mames. Sí, güey, sí. ¿Por qué le entró tan bien o qué? No, es que, güey, le estaban pegando a su vato, güey. Ah, no mames. Su vato, ¿qué hizo, pero es muy peligroso cuando las chicas se meten a las peleas de cabrones. Güey, te agarran, no te dejan pegar, te pegan, güey, y aparte. Güey, a mí, güey. Imagínate, yo iba a separar, güey, para calmar el pedo. Porque, güey, güey, me tocaron como dos coscorrones, güey. Yo siempre termino echándome a correr. Yo siempre termino corriendo. O te quedas así como que. Güey, cálmense, por favor. Un morro. Siempre dicen, no quiero invitar a mi tío el pedo a la fiesta. Güey, un morro pendejeándome, güey. Yo así como, güey, no, yo estoy separando, güey. No, por favor. Sí, güey. Ah, pecho, ya, que no sé qué. Güey, chinga tu madre, güey. Yo qué, güey. No mames. Yo vengo separando. Estoy calmando el pedo. Sí, siempre cuando terminas, quieres como calmar las aguas, siempre empeora. Sí, güey. Sí, exactamente. O sea, güey. Siempre. O te quieres meter para calmarlo y no. El pendejo, no, que no te metas, güey. Y que ya te dio el hermano, que no le gritas a mi hermano. Y empieza la campana, todos contra todos. Yo creo que ese día, como unas tres pobre veces. Pobre quinceañera. Como tres veces, sí me. Sí, pobre como, quinceañera. Como tres veces me dijeron que estaba bien pendejo y que me iban a romper mi madre. Y yo, así como. Y lo peor de todo es que se apaga el sonido. Los del salón te piden que desalojes y se acabó. Güey, no mames, haz de cuenta que eso fue. ¿Qué? Como, ¿qué? Eso fue como. Ay, güey, como a las 12 a 1. Yo creo que se iba a acabar como a la 1, güey. Creo que a la 1 nos iban a cortar, güey. Creo, güey. O sea, a lo mejor. Y se acabó a las 10. No. Eran como las 11:40, o sea, ya. Y nos dijeron, la fiesta está muy chingona. O sea, el güey del salón, sí, güey, dijo, la fiesta está muy chingona. Les vamos a regalar una hora, güey. Sí. No, pues mira, con eso, güey, mira. O sea que igual estaba ahí el salón, güey. Sí, güey. Ah, qué bueno. Sí. Pero es lo que te digo, o sea. Güey, espérame. Había unos güeyes de seguridad, güey, mira. Ah, ¿sí? Pero mamalones, güey. Sí. A la hora de los putos se metieron, güey. No mames. O sea, se echaron a correr, güey. No hicieron nada, güey. ¿No? Y dije, no mames. O sea, de balde pinche changote, güey. Estaban ahí, güey. ¿Papu era muy, era mucha la niña? Nada más era para. Ese. Para sí, estar grabando. Yo creo que uno. O sea, entre separando, entre. Ya dándose la putazo y todo el pedo. Yo creo que unos 30. Pero qué mala, güey, onda, ¿qué, no? ¿Qué van a hacer dos guardias con 30 cabrones, güey? Pero qué mala onda para. No, pero, o sea, pudieron desde un inicio, güey, así como de. Así, a ver, puto. O los sacamos, o los sacamos a los dos y. Pero a ver. ¿Cómo terminó? O sea, se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. O sea, y qué mal pedo por las quinceañeras, ¿no? Cuando, porque también me ha tocado y tuve mucha mala la fortuna de que pues también se agarraban a golpes. Se acababa la fiesta, ¿no? Y la quinceañera llorando. O sea, todo lo que planeaste, todo lo que se gastó para que un mal momento te arruine tu fiesta. Güey, mínimo va a llorar porque se pelearon, no porque está su ex en el video, güey. Buen punto. Sí, güey. Buen punto. Exactamente. Ya, o sea, llora porque. Ya no está ese culero, güey. Está el culero, pero a mi tío que le partieron su madre, güey. Mi papá se ha tirado. No, está tu tía sin uñas. Le pegó. Le pegó al chico que me gustaba. Güey, algo muy naco de quinceañeras, güey. Cuando cierran las calles, güey.
En México es mucho. Ah, sí, ah, sí, sí, allá sí, sí cierran la sí, pinche calle común. Y en lona, y la gente está comiendo en la calle y los pinches vecinos pasando. Sí, güey. El dueño de las mesas, güey. O sea, güey, está la, de esta, la calle cerrada, güey, y te pitan porque quieren pasar. Sí. Y todavía se emputan, güey. ¡Chinga, toma! Sí. ¡Güey! ¡Güey! ¡Mi casa! Y pasan los vecinos con la gente y pasando en medio y tú pegando y todo. Pero les vale madre, ¿eh? O sea, ya no, llévalos de comida, güey. Cómele entre lo que nos quitamos, güey. Sí, la neta les vale madre. Sí, ya pasa, no va, sí, no más, allá tan, o sea, sí pasa. Es que el problema es que allá no pueden quitarlo porque es mucho sonidero, güey. Entonces, para quitar el sonidero de la calle, no mames. No, allá sí lo notas, güey. Sí, güey. Ahorita allá la bandita y la raza de tu madre. La raza de los barrios allá de México, no, o sea, también hacen los pintonones. Sí, son las fiestas. Y el mole, todo. Y la neta tiene unos huevotes para mandar a todos, pero directito a su casa. Váyase a la verga, mijo. ¿A poco sí? ¿A poco sí, mijo? No, cabrón. Va. Ah, ¿piensa que es coto? Así, mi niño. Sí, güey. Fíjate, también una vez, güey, tengo una prima que se llama Laura, si me está viendo, ahí está. Quería que mi hermano y yo fuéramos chamanas. Quería que sus primos fueran sus chamanas, güey. Y al mismo tiempo, güey, una amiga que yo tenía que se llamaba Valeria, quería que yo fuera su chamelán. Y eran el mismo día. No, el mismo día, güey, pero pues casi, güey. Casi, o sea, muy pegados. Y Valeria me dice. Me dijo antes. Entonces ya había quedado con Valeria de que iba a ser su chamelán, güey. Como a los 15 días, güey, van mis tíos y mi prima y todo. Ah, es que queremos que nos presten a Fernando y a este Adrián, porque yo me llamo Yair Adrián, si no saben. Ahí mi familia me dice Adrián, güey, por lo regular. Quiero que me presten a Fernando y Adrián para que sean mi chambelán, todo el rollo. Y mis papás le dicen, ¿sabes qué? Te presto a Fernando, pero a este Adrián no, porque va a salir en otros 15 años. Güey, y luego aparte el gasto. No, güey, deja tú, güey, deja de eso, güey. A la mera hora. Ya no hubo 15 años. Me quedé como el perro de las dos tortas, güey. ¿Por qué, güey? Porque ya, güey, ya, o sea... Solió embarazada. ¡No! Era Baby Shower, güey. Fue Baby Shower de 15 años. No fue Baby Shower, pero... ¿Quién sabe qué pedo, güey? No mames. Yo me quedé como baboso. Güey. O sea que te embalde todo tu aprendizaje de los dos. No, porque todavía no ensayaba. O ya, si ya estaban ensayando, güey. ¿No? Ensayamos dos veces. Y ya. Ah, bueno, no era mucho, güey. Pero dos veces. De embalde de enamoramiento de la quinceañera, güey. O sea, no, deja tú eso, güey. O sea, embalde mandé. A la tiznada, la otra la quinceañera. Sí, o sea, sí, en embalde dije que no, güey. Porque dije, no, pues es que vos estás. Y regresaste. Y hola. ¿Siguen ocupando? Hola. ¿Estás contratando? ¿Hay disponible? Sí, güey, sí, quedé como payaso. Güey. Pues miren, muchachos, gente que nos está viendo, chicas que van a cumplir 15 años, aquí tienen tres chambelanes guapos, atractivos, de buen ver, que bailarines, todo. Pues aquí estamos por si quieren chambelanes. Por nos rifamos, la neta. Y que se grabe para el video de Arrasando, güey. ¿Sí? Se puede grabar un fragmento de sus 15 años sin que esté su ex. Qué padre sería que nos invitaran a su fiesta, ¿no? Sí. Invítenos a su fiesta de 15 años, boda, para echar desmadre ahí con ustedes y grabar. Yo llevo mi pisto, no se preocupen. No me peleo. Yo llevo un pomo. No nos peleamos. Chicos, pues, ¿qué creen? Ya llegó la hora de despedirnos porque el tiempo ya se nos ha terminado. La verdad, fue un programa divertidísimo y pues con todas las ocurrencias, todo lo que ha pasado alrededor de los 15 años de las quinceañeras y de los videos que hemos reaccionado y de los chapulineos que ya nos quemamos aquí y nos siguen quemando, pues queremos agradecer a toda la gente que sigue conectada, que compartió este video y sigan dejándonos sus comentarios. En verdad, para nosotros es muy agradable ver sus comentarios, ven que comparten las reproducciones que tenemos, sigan compartiendo porque queremos llegar a todos lados y que se viralicen estos videos. Compartan, denle like, síganos en todas nuestras redes sociales, entérate en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y también en YouTube para que vean nuestros videos de ahí, claro. Sí, mira, antes que nada quiero dar las gracias de nuevo a todos los que nos siguieron, dieron like, compartieron, todo el rollo. De verdad estoy muy, muy, muy agradecido. Un saludo para los chapulines, para las chapulinas, para las quinceañeras, para los chambelanes, para todos. La verdad es que muy, muy agradecido. Y pues síganos en nuestras redes sociales, que espero que esta vez sí estén aquí abajo, porque
¿Sí se apareció la vez pasada? No, sí aparecieron. No, yo no, aparecieron. La mía estaba... Sí apareció. La mía estaba mal. ¿Sí apareció? No, la mía estaba mal. Dijiste Yair con J-I-I. ¿H qué? SH. ¿SH? Estaba bien. ¿Estaba bien? A ver, mándenos captura pantalla. Vamos a revisarlo. Vamos a checarlo con lujo de detalle porque según... Bueno. Sí, estaba bien. A ver, producción ahí atrás. ¿Qué pasó, producción? Sí, producción, porque... Yo sigo teniendo los mismos seguidores, así que... yo sí aumenté. A ver, sí aumenté, güey. Seguimos aumentando. A ver, Jair, ¿cómo te encuentran en tus redes sociales para que la gente te siga? Me encuentro como Jair, J-A-I-I-R... SH. SH, ahí está apareciendo acá abajo tus redes sociales para que te sigan, Omar, tus redes sociales para que todo el mundo en te Facebook siga. En Facebook estoy como Omar Guadalupe Espinosa Zúñiga. Ahí nomás. Ahí nomás. Y otra cosa, si quieren escuchar la rolita que les digo que le escribí a esta chica. La siguiente semana de ir nos traes la rolita y la ponemos. No, que la busquen en YouTube. Ah, ok. Está en YouTube. ¿Neta, güey? Sí, güey. La rola se llama La Indicada y... Mi nombre artístico en ese momento, güey, iba en la prepa, güey, estaba... Ah, güey, vos, sí. Era Jun Roman. Jun Roman. J-H-U-N Roman. Roman, bien, wow, ok. Vamos a dejar acá el link, acá abajo del video, para que la gente lo busque. Sí, lo pueden dejar ahí. Y, pues, también apoyen el talento de Yair. Y a mí me pueden buscar en mis redes sociales como Luis Neri. Me encuentran en Facebook, en Instagram y en TikTok como Luis Neri. Síganme, compartan para que estemos más cerca de ustedes. Y también no olviden también ayudarnos a compartir nuestra página de Entérate con todos sus amigos. Invítenos para que nos sigan en TikTok, repetimos, en Facebook, en TikTok y en YouTube, para que sigan y estén enterados de todo lo que va a suceder a lo largo de los programas. Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad de dejarnos llegar a sus hogares y ver el programa. Igual a Corleone, Restaurant Bar Pizzas, por el espacio. Sí, rifa. La promoción para Corleone, por el espacio que nos da la facilidad de grabar aquí el programa. Muchas gracias. Gracias, chicos. Y queremos despedirnos a toda la gente que está viendo a través de Vivimedia Televisión. Muchas gracias por estar con nosotros. A toda la gente que siguió esta transmisión y que nos compartió, muchas gracias. No olviden, vean todo, ando todo maldita trabado. A ver, síganos en Facebook, en YouTube. Estamos Twitter. Como Entérate. Así búsquenlo. Y que no olviden sintonizarlo la siguiente semana en punto de las 9 de la noche, todos los martes, a través de Inmedia Televisión y a través de Facebook. Y ponemos la siguiente en las plataformas donde nosotros nos sintonizamos. En nuestras redes sociales. Síganos, por favor. Síganos, compartan. Y muy pronto vamos a estar subiendo TikToks. Estamos ahí preparando unos TikToks bastante buenos, bastante graciosos, tan chingones, diferentes, nuevos, frescos. Sí. Algo bien, algo con chicos guapos. Sí. O sea, todo dijera. ¿Qué más pueden pedir? Bueno, sí, exacto. ¿Qué más pueden pedir? O sea, chistosos. Guapos. Bailadores. Emperlados. Talentosos. Emperlados. Emperlados, güey. ¿Qué más pueden pedir? Y hay variedad, porque hay güeritos, hay morenitos, hay cortos, tatuados. De todo. Aquí está todos los gustos. Pues ahí está, muchachos. Pues muchas gracias a toda la gente. Tengan una excelente noche y nos vemos la siguiente semana en punto de las 9 de la noche. Soy su amigo Luis Neri, Omar y Yair. Muchas gracias, chicos. Y nos vemos en la siguiente emisión. Esto es Arrasando.